Responda. Ministro, ¿ha escuchado y ha visto usted este comunicado de prensa? ¿Cuál es su respuesta al respecto? Buenos días. Buenos días, Evangelina. Un gusto saludarle y saludar a todos los televidentes de esta importante cadena de televisión. En primer lugar, decir y denunciar que la campaña electoral ya comenzó, pero nosotros en la Secretaría de Educación le queremos hacer un llamado a los políticos de todos los partidos, hasta de mi partido, que por favor no politicen los temas educativos. La educación no merece que los políticos se quieran ganar votos a costillas de nuestros niños y de nuestras niñas. Yo he sido categórico en el mismo set de donde usted está transmitiendo ahora mismo. Yo di una clara explicación y una clara demostración de cuál es la posición del gobierno de la presidenta, la posición de la Secretaría de Educación. Y me parece, con todas las características de la inmoralidad que ha caracterizado a los que dirigen el Partido Nacional, este comunicado. Mire, contraposición a todas las mentiras de ese comunicado, yo le debo de recordar al pueblo hondureño que el Partido Nacional fue quien nos derogó sin consultarle a los padres de familia la clase de moral y cívica, clase que retorna a los salones de clase para que nuestros niños aprendan valores patrióticos y morales en los salones de clase de nuestras escuelas públicas. En ningún punto es política del gobierno, la presidenta o de la Secretaría de Educación promover esto que ellos llaman ideología de género. Nosotros en la Secretaría de Educación, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, somos respetuosos de los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas, a quienes cuidamos y a quienes nos debemos, y del derecho de los padres de familia de decidir la educación de sus hijos. Ministro, todo lo que está en ese comunicado, más lo que plantea esa asociación de padres de familia, que es un grupo de madres y padres de familia, que tienen a sus hijos en escuelas bilingües, que utilizan el currículum internacional, no el currículum hondureño, no tiene ningún sentido. Y yo les pido muy respetuosamente a todos ellos que si quieren hacer campaña política, por favor no involucren a nuestros niños ni a nuestras niñas, y mucho menos a esta Secretaría de Educación, la cual estamos luchando por refundar y devolverle los brillos que el Partido Nacional le quitó. Ministro, entonces no hay ninguna... ninguna asignatura, no hay ninguna materia, no hay nada en el currículum académico en cuanto a ideología de género en las escuelas de nuestro país, ni educación sexual a niños de 6 años? En ninguna parte, en ninguna. Quiero confirmar y ratificar una vez más, contraposición a esa estupidez que están diciendo en ese comunicado, porque eso para nosotros es, nosotros en la Secretaría de Educación, este año lectivo, estamos devolviendo la clase de moral y cívica para fortalecer los valores y los principios a nuestra sociedad. Ministro Esponda, muchísimas gracias. Muy claro, muy clara. Para servirle, Evangelina, un gusto. Bien, gracias. El secretario de Educación, Daniel Esponda, respondiendo al comunicado de prensa sobre del Partido Nacional, donde denunciaban imposición de ideología de género. El secretario lo ha negado categóricamente y ha anunciado que la asignatura de moral y ética que se había quitado en años anteriores del currículum vuelve a la educación de nuestro país.